Hoy, en Porque Todo Tiene Una Historia que Contar, hablemos de Sol y los Invencibles. Sol y los Invencibles fue un cómic mexicano creado por Óscar González Loyo y Ángel Morales. La primera historieta se publicó por Editor Mex Mexicana en mayo de 1969. Editor Mex publicaba otros títulos, como Las Aventuras de Capulina, Hermelinda Linda, Aniceto Verduzco y El Tío Porfirio. En el número 1 se cuenta el origen. En Villa Feliz, Don Lencho les relata cuentos de hadas a sus nietos, Tito, Patty y a su mascota, Pipo. Ellos generalmente prefieren jugar aventuras galácticas y en su juego se hacían llamar el Coronel Megatón, la Capitana Galaxia y el Sargento Neutrino, autodenominándose los Invencibles. En una ocasión, Pipo encuentra en el jardín un pequeño robot de juguete en mal estado. Los chicos lo reparan y Patty lo ve tan tierno que lo besa, causando que se rompa un hechizo. El robot Sol crece de tamaño, empezando a relatar a los sorprendidos niños que se dedicaba a combatir a los malvados de la galaxia. En una ocasión, peleando contra el mago del planeta X-0, sus baterías se descargaron. Y el mago lo capturó, hechizándolo y reduciéndolo al tamaño de un juguete, para posteriormente arrojarlo al espacio. Es así como este llega al planeta Tierra. Los niños le piden les permita ser parte de su lucha contra el mal, adoptando el nombre de los Invencibles, con sus respectivas identidades. Sol accede, ya que sabe que las radiaciones que él genera le dan poderes a los niños, tales como volar y aumentar el nivel de fuerza. En ese momento en la televisión aparece precisamente el mago del planeta X-0, amenazando a los terrícolas. Sol y los Invencibles viajan para detener al mago, quien casi derrota nuevamente a Sol, a no ser por la ayuda de los Invencibles, en especial del Sargento Neutrino, que es el nombre con el que Pipo lucha contra el mago. Finalmente, el mago es derrotado y los chicos regresan a su vida cotidiana, teniendo a Sol en calidad de juguete hasta que surja otra amenaza. Hubo planes de llevar a Sol y los Invencibles a la radio, pero nunca se concretó dicho proyecto. Sol y los Invencibles se imprimió con éxito hasta mediados de la década de los 80. Desafortunadamente, ya desapareció. Para disfrutar de este y más contenido, síganos.